Días a todos. Antes de nada, agradecer la invitación que hicieron a la Xa de Tarde de Santiago de Barbanza para estar aquí en este acto inaugural. Comentar que nos parece muy interesante la transferencia que se hizo de toda esta documentación que estaba en el Hospital Psiquiátrico de Conxo y que, curiosamente, bueno, así estará más accesible a quien quiera estudiarla e investigar sobre ella, ¿no? También queremos constatar que, curiosamente, esta documentación pertenece a instituciones sanitarias de los años 90, la década de 90. Hasta entonces, la enfermedad mental estaba siendo, ya que estaba siendo asistida por sanitarios, sí que estaba en más de otras instituciones, como la Diputación, aquí en Galicia, y antiguamente incluso por órdenes religiosas, ¿no? Por eso, realmente, esta documentación, pues, es muy importante que esté en el archivo de Galicia, que, para ser consultada y revisada. Esto quizá, o tema de enfermedad mental, como se ha comentado Carmen Calviño, quizá fue uno de los factores, estar en otras más que no fueron instituciones sanitarias, para un estigma que sigue actualmente marcando los pacientes que sufren una enfermedad mental, sobre todo un trastorno mental grave, ¿no? En el caso, especialmente, xa no día de hoxe, las mujeres, quizá por el feito de ser mujer, pues asocia o se retroalimenta por el feito de ser mujer, ¿no? Incluso, pues, se les tildaba a veces de desaliñadas, relacionado con un rol de género, ¿no? O malas nais, o histéricas, ¿no? Bueno, pues esperemos que la documentación pueda estar aquí, y que también comentar que en Conxo, desde los años 70, más o menos, que había sobre 2.000 pacientes, pues ahora hay solo 150, ¿no? Eso es muy importante, con un régimen muy abierto, con dispositivos comunitarios para intentar trabajar un estigma de enfermedad mental, que a ver si conseguimos que sea una enfermedad más, porque es como es. Y nada más, esperemos que sirva de ayuda para su estudio y que para poder seguir avanzando también.